Colapinto, la verdad, no le gusta mucho manejar, no se maneja muy bien en ciudad y estacionando, aparentemente, es bastante malo. Mirá. ¿No sabes estacionar? Un desastre. ¿En para, serio? Voy para adelante, para atrás no voy. ¿Sos malo estacionando? Sí, muy bien. Pero para de cómo es el colmo. ¿Cómo en la calle no te cuesta estacionar? No, no, olvídate, es un desastre. Muy mal estacionar. Es buenísimo, es tremendo. Yo es que no manejo, la verdad, no me gusta manejar en la calle. ¿No te gusta manejar en la calle? No, no, Hamilton dijo que tiene chofer porque es malo manejando en la calle. ¿Por qué es malo manejando en la calle? Sí, no, a mí, yo siempre pido que me lleven. Por ahí manejo acá que me tengo que ir de acá para allá. Te bajás del auto de carreras y automáticamente es como que ya está. O sea, sí, no, no, yo solo manejo en el simulador, en el auto de carrera y nada más. Ay, yo juré. En la calle no. Mirá, okay, acá sí manejo porque tengo que ir de un lado para otro, pero por lo general allá no, me manejo con Uber o voy de... Sí, no sé. ¿Te llevó el auto a la grúa? No, nunca. No. Por suerte. Bueno, bien. Por ahora, no sé si lo dejé acá, lo dejé en un lugar medio... No, no, está cuidado. Salimos con la cámara, ¿eh? No, chicos, por favor, acá, está al lado si está de la varita de seguridad. ¿Multas te lo hicieron cuando sí, viniste acá? Sí, bueno, multas sí, multas sí. No muchas, pero algunas. Tuvo que pagarlas. Y claro, como corresponde. Esta nota no es actual, no. Aclaramos, ¿no? Es una nota que tiene ya un tiempito antes de que llegara a la Fórmula 1. De todas antes maneras... que explotara su fama, digamos, ¿no? Claro, pasa mucho, ¿eh? Porque claramente no es lo mismo manejar un auto. De todas maneras, acá aclara que cuando va al extranjero, en Buenos Aires maneja, un poco contra su voluntad, pero maneja, lo necesita y lo hace... Pero cuando viaja al extranjero, directamente o llama a algún tipo de auto o pide por contrato que lo buscan, lo llevan y lo traigan. Bueno, Colapinto, que claro, decía Darío Aracena, nuestro sonista que es fana del automovilismo, que se equivocó, pero se equivocan muchos. Quiero decirlo también porque si no pareciera que pobre Colapinto. Se equivocó cuando fue a boxes el otro día, se equivocó, no era el lugar donde tenía que ir y tuvo que seguir hablando de estacionamiento. No, estacionó mal. ¿Es algo que le pasa solamente a Colapinto? No. Esto debe suceder más común de lo que parece. De lo que uno imagina, ¿no? Bueno. Y me parece que en el gran fracaso de este fin de semana pasado de Susana Giménez, creo que la nota acertada en vez del presidente de la Nación que hizo que se le hundiera el rating... Muy mal, ¿no? Era Colapinto. Fue mal el rating, los números de rating, digo. Intento pésimo. Venía muy bien... Pero cuando entró en la nota con el presidente se hundió. Y todo el mundo se pregunta por qué no viajó a entrevistar a Colapinto. Y tampoco es fácil. ¿Qué es el hombre del momento? Sí, pero no sé, y si, ella, es, y ella no sé si el acceso es tan fácil, Rodi. No porque no tenga los recursos económicos Susana, sino que vos tenés que pedir muchas autorizaciones, hay contratos. Pero con... es Colapinto, es argentino, sí. Susana Giménez. No, ya sé, digo, pero no es nomás. Podría acceder de hay alguna manera. Hay contratos muy flexibles en la Fórmula 1, en la alta gama, como es eso. Bueno.